Rodrigo, ¿a quién le dejamos el saludito? A toda mi familia y a mi mamá y mi papá. ¿A quién dejamos el saludo? A toda mi familia, a mi primo y a mis tías, a todos. Muchísimas gracias. ¿Nombre y apellido, señor? Juan Inés Robledo, y le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos y a todos los chicos de la cultura. ¿Nombre y apellido? Pico Bautista, quiero mandar un saludo a mi familia y a los amigos de la cultural de la parte. Hola, Felipe. Hola. ¿No juega hoy? No, lo estamos jugando para Sunchale. ¿Vas a Sunchale? ¿Dejamos un saludo? ¿Para quién? ¿Dejamos un saludito para quién? Para mi mamá y mi tío. ¿Cómo dejaron un saludito? ¿Cómo se llama usted, señor? Jugar con la chica Valentina. Oh, ¿cuántos nombres? ¿A quiénes dejamos el saludo? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a toda mi familia. ¿Por acá? ¿Saludito? ¿No? ¿Por acá, por acá, por acá? ¿Volvemos por acá, señor? ¿Nombre y apellido? Fabricio. ¿A quién le dejamos, Fabricio, saludo? A mi mamá y mi papá. ¿Por acá? ¿Ahí atrás, al fondo? ¿No? No sé. No, 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 no se peleen, chicos. Hola, me llamo Santiago, soy Luis Ambiente y me quiero mandar un saludo a mi abuela, a mi vieja abuela Esther y a mi mamá y mi papá. ¡Verdad! Si ya lo hiciste, vos. No, vos. ¿A quién le dejamos un saludo? A mi papá y a mi mamá y a su familia. ¿Por acá? ¡Aló! ¿Sí? Sí, sí. ¿A quién le dejamos? Le mando mucho a mi abuela y a mi tío. Señoras, ¿dejamos algún saludito? ¿Cómo lo está tratando el frío? Primero. Horrible, pero se vino el río primero para venir a alentar a ver a los chicos. Aprovechamos para el panorama deportivo, dejamos un saludo, señora. Por acá, señoras, ¿dejamos algún saludo, no? Sí, para todos los de Rivadavia, todo, de Bobate Rojo. Ahí está, muchísimas gracias. Yo voy a buscar dejamos... cinco y un saludito a mi mamá y a toda mi familia. Por acá yo estaba, pero yo también dejo un saludo. ¿Para quién? Bueno, estamos con Lautaro Albornoz. Bueno, Lautaro, en el final el empate que lo mantiene todavía en la punta en el grupo. Sí. Contanos un poquito esa jugada parada, bueno, el cabezazo. Contanos cómo fue el gol. Tiró una chilena en un compañero y bueno, le dejó y rozó la pelota y me quedó a mí. Tiró el arquero y tiró donde no estaba el arquero. Un partido duro. Sí, nada, ¿A quién le dedicamos el gol? A mi mamá y a mi papá y a mi hermano. Muchísimas gracias. La mala, ya le gusta malama o lomba y buenas tardes. Aquí los encontramos en Santa Rosa de Río Primero, encontrándolo, viendo el partido, el Ateneo y Rivadavia Río Primero. Y aquí estamos, viendo si podemos ganar, y ganar, vamos a ganar seguro. Como hincha, el señor Petete, el Río Primero, y vamos Rivadavia todavía. Bueno, Miguel, ¿dejamos algún saludito? Bueno, le quiero mandar un saludo a la gente de Río Primero, que siempre nos da el apodo. Bueno, la familia, los amigos y
agradecer a un gran amigo que bueno, nos va más en el equipo al fútbol, y a Nacho Oliva, que fue un jugador de Rivadavia. Muchísimas gracias. Bueno, Fernando, ¿algún saludo? ¿Dónde dijiste que hay una bombita por ahí? ¿Puede ser? Yo les quiero mandar un saludo a mi primo Cana. Le mando un saludo a mi amigo Cacho, el chico, el más tierno del club. De la casualidad más linda. ¿Por qué? Un saludito para él. ¿Usted se hace cargo? Yo me encargo. Se hace cargo. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Nicolás. ¿Nicolás cuánto? Emilio Monge. ¿A quién le damos un saludo, Emilio? A mi papá y a mi mamá. A tu papá y a mi mamá, gracias. Mi hermano. A tu hermano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente a Panorama Deportivo en esta nueva semana, con todo lo que dejó este fin de semana. Por supuesto, en este programa número 32, ya 6 meses y medio ya de programa a través de Canal 4 Cooperativo para toda la región hasta Montecristo. Armindo, ¿cómo anda, Armindo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Diego? Todo bien, 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 bien. Tranquilo, contento, con ganas de empezar una nueva edición del Panorama Deportivo. Por supuesto, tratando de llevarle a cada casa, a cada hogar, la mejor información deportiva que tenemos. Mucha información, sí, mucha todo. Información por lo que ha pasado también el fin de semana, ¿eh? Una triste noticia el viernes por la tarde recibida. Bueno, 4 árbitros perdieron su vida yendo a un partido por el lado de la Borde en la Liga Cordobesa. Sí, señor, un día tristísimo, ¿no? Para la Liga Cordobesa de Fútbol, también para la Federación de Árbitros, ¿no? Ignacio Bustos, Marcos Fabián, Diego Bravo y Juan Massa fueron las personas, bueno, y más de el chofer. Son de Sadra. Sí, son de Sadra, más el chofer los que perdieron la vida. Así que, bueno, Diego, le enviamos las más sinceras condolencias a todos los familiares, ¿eh? Realmente que está pasando un momento muy, pero muy difícil. La verdad que, bueno, el más grande tenía 26 años. Había venido por estos lados en inferiores, sí. Algunos de esos chicos, porque recordemos que recorren toda la provincia de Córdoba, no solamente la liga cordobesa de fútbol, ¿eh? Bueno, una triste noticia el día viernes. Como es la costumbre, en el arranque, los saluditos. Algunos claro. Que me quedaron la semana pasada, los pusimos también en este programa, como ya es costumbre de Panorama Deportivo. Estuvimos en La Paquita, estuvimos en Sportivo Suardi, claro. Viajamos también, aprovechamos, si estamos la familia y viajamos por todos lados. Agarramos la 17 y nos fuimos, cruzamos frontera para el lado de Santa Fe. Empezamos a ver imágenes, un ratito vamos a ver imágenes, empezamos a hablar de los resultados rápidamente. Empezamos a hablar de resultados porque tenemos mucho material en este programa, como ya es costumbre. Se habla de todo, de fútbol hasta de ciclismo, tenemos ahora algo de información. Y los últimos bloques, Diego, destinado a hablar del fútbol del torneo campeonato de mayores, porque faltan 2 fechas para finalizar el torneo. Y bueno, ya con Sportivo Sordi, el único clasificado. Después nosotros puede pasar de todo. Puede pasar de todo, la verdad que sí. Y también el clasificatorio se puede definir el fin de semana. Claro. Sí, en caso que Rivadavia gane el próximo viernes o domingo. Lo presentamos y empezamos a hablar de clasificatorio noroeste. En Disney sabemos que el